¿Por qué? Hola, Felipe, estoy en la mitad de la ciudad y veo una cantidad de árboles, de senderos, que para mí es nuevo. Explícame. Sí, la verdad es que esto es un espacio que, como te pasó a ti, a muchos bogotanos ha estado como oculto. Y de verdad, tú te pones a mirar y Bogotá, la verdad es que es 70% rural y apenas el 30% urbano. Este, por ejemplo, es el Tinto. Básicamente las comunidades indígenas, las comunidades muiscas que habitaban estos territorios, pues utilizaban estos frutos y como pigmentos naturales para plasmarlos sobre sus telas, sobre sus... Como el huito en el Amazonas. Parecido, muy similar. Y aquí en este espacio es donde pues, se ha hecho como una infografía de los insectos que habitan aquí en el, tanto invertebrados acuáticos como terrestres del humedal. En la parte acuática se han encontrado cosas como pues, digamos, pulgas de agua, camarones de agua dulce, ninfas. Y en la parte aérea lo mismo, entonces encontramos escarabajos, caballitos del diablo, polillas, mariposas. Y digamos que eso también muestra la calidad del agua que tiene aquí el espacio. Y pues ahí, entonces, mire, hay las tinguas de pico amarillo. Sí, ahí las estoy viendo. Las pochas también. Y si eso es que como que acaban de acuatizar, eso se llaman los patos canadienses. Jorge, ¿es verdad que cayó?